¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y Mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡Es muy hijo de puta! ¡No sabe apreciar un manjar! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Acuérdate, Marguerite. El chico va a comer. Tiene que comerse la cena. Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me está comiendo! ¡Ya no está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡No es para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. ¡Ah, joder! Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a por ti.
vas a ir sin terminarte la cena? ¡Te cogí! ¿Estás asustado? Equivocado de casa, hijo. ¡Perdiendo el tiempo! ¿Sabes qué voy a encontrar? ¿Verdad? Y cuando lo haga... Yeah.
Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? Y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. ¡Abra! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! Tiene que ayudarme. Un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale. Le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayudante. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! ¡Voy a mataros a todos! Entre tú y yo, Ethan.
¿Estás divirtiendo? Con esto tú y yo. Oh, sí. Vamos a dar un paseo. ¡No! ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! Un momento, chaval. Estás a punto de ver algo maravilloso. ¡Joder!
has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era. Lo siento, pero está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Vale. Te llamaré.
sé que no puedo esperar mucho. No tras lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no sé lo que pasó. Tengo tantas cosas que explicar. ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! No puedo dejar que vuelva a cogerme. Por aquí, mamá. Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas. Debes contarme. ¡Debo esconderme! ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa, te he dado de comer. No te entiendo. Esto es una bendición. Sé lo que tú y Zoe estáis tramando. Sé que sois cómplices. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Y alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos. Abrimos nuestro hogar. Abrimos nuestros corazones. ¿Y qué haces tú?
Ella te quiere. Quiere que seamos una familia, maldita sea. Tú, tú. Todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo. ¡Queremos! ¡Es que no lo ves! ¡Abrázanos! Hay muchos enigmas por resolver y no me... ¡No, no, 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 no! ¡Ni se te ocurra ignorar tu parte de la culpa! ¡Por ahí no hay salida, señorita! ¡Ah! ¿A dónde crees que vas? Por favor, ayúdame. ¡Ayuda a ella! ¡No! ¿Qué te han hecho, Mía?
Es la hostia, ¿verdad? Te aseguro que es mejor que morir. Mi pequeña nos ha bendecido. Y siempre llevo el... Como puedes ver, la familia solo es parte de tu... Lo que en resumen significa... ¡Que estás jodido! ¿Quién construyó esto?
Thank you.
Se acabó, chica. ¡No te muevas! Solo hay un final posible. Thank you.
iba a ser su padre. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Le encontraré y le haré sufrir. Y tú, amigo, me ayudarás. Pobre hombre. Las armas no sirven mucho por aquí, hijo. Thank you.
¿Qué pasa? ¿Sin caldo? ¡Vas a morir aquí! Hazme un favor y no te levantes.